Montserrat dignamente ha portado esta corona y lo sigue haciendo con esa dignidad y con esa elegancia para una flor. Y el aplauso de todos y cada uno de los habitantes. Deportivas y de un descanso en cabañas en contacto con la naturaleza. Las charreadas se ejecutan en un lienzo charro, el cual consta de un coleadero que mide de largo 60 metros, 14 de ancho. Es uno de los factores que frena el desarrollo armónico entre la sociedad y entre aquellas que más deterioran la calidad de vida de la población. Se encuentran las que son propiciadas por el género, en donde se encuentran en desventaja las mujeres respecto a la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima. ¡Ya! Contamina cada vez más, pero sin embargo, el hombre produciendo gases contaminantes como el dióxido de carbono producido por fábricas y medios de transporte. Verónica. Y para colocar la banda.
pedimos la presencia en el escenario a Carol Monserrat Escobar Torres, reina de Calera 2009, y de Yaneli Rodríguez Alvarado, reina de la Fereva 2011. Dignamente también, ellas como princesas estarán participando en los diferentes eventos que se organizan a partir del 8 de diciembre para conmemorar el 443 aniversario de la fundación de nuestro municipio. Las princesas quienes el día de hoy ostentarán esta banda son precisamente Claudia y Verónica. El reconocimiento, el aplauso al esfuerzo, al cariño, a la entrega que todas y cada una de ellas, especialmente Claudia y Verónica, han manifestado en esta noche, deseando que a su público que hoy se hizo presente, haber cumplido con ellos, haber cumplido con sus padres. Nos han pedido un momento de pausa, ya que se sigue verificando, se sigue checando. Muchas gracias, padres de familia. Ojalá y para los siguientes años también tengamos la voluntad de los padres de familia para permitir que participen sus hijas en este evento. Para Claudia y Verónica, princesas de la Feria Regional Valparaíso, en su edición 2011. Y el jurado así lo ha decidido. Para Vanessa, respetuosamente le pedimos banda de todos los presentes por esta entrega y este cariño manifestado. La banda pedimos a el licenciado Mercado y su distinguida esposa. Será coronada el próximo 9 de diciembre en este mismo escenario, donde tendremos la digna participación y la excelente ejecución de la Banda Internacional de Música del Estado de Zacatecas. Al ballet del Colegio de Bachilleres Plantel Valparaíso, su participación durante este evento. Nos sentimos orgullosamente mexicanos.